Hey, si se cae, I'm sorry. El iPad puede que se caiga. Estoy recording this en el iPad y estoy en el bathroom. Porque el bathroom has good lighting. Y en ningún cuarto se ve bien, se ve como bien. So, welcome to Awkward Times in the bathroom with Stephanie. Be grateful that I'm not peeing right now. Because I would do that. But I'm not gonna do that. Anyways, what do I wear for college? I wear sweaters, like these sweaters. Well, no, este es el único así que tengo. I just wear like sweaters, I don't know, and jeans, y flats o boots. Aquí está empezando a hacer frío en Texas, so pues, gotta gear up. Fave music song artist right now, Lana Del Rey, Can't Stop, Can't Stop. Can't stop. Y estoy escuchando mucho Sleeping with Sirens. They're awesome. Y The Main. Y I don't know what else. Who do you see married in 10 years? Pues yo también pensé que María Montero. Y también como Mariah dijo que como, fue Mariah. I don't know. Que Ana como que iba a estar en proceso. Ana, I see her. Yeah. Y Stephanie Vega. Oh my gosh. Yeah. Y Yesenia. You know it. Yeah, you know it. ¿Y cómo yo me veo en 10 años? I don't know. Obviamente ya graduada. Maybe with someone, I don't know. Probably not married, probably not with kids. I don't know. Pues, Jesse me dijo que hablara de Derek. Oh my god, he's so cute. Ahora, los otros días dijo, se le fue una bolita debajo de la cuna. Y dijo, oh man, oh my god, era tan adorable. I died. Era adorable. Y tú quieres que yo hable de Garrick, pero no, eso es awkward. O sea, no es awkward contártelo, es awkward decirlo así, porque I'm in the bathroom and I'm filming myself. This is so awkward. Ok, no, it's not awkward. Okay. Garrick es este nene que yo conocí en la iglesia hace 1500 años. Entonces, siempre que yo hablaba con él, tenía novia y yo. Whatever. Entonces él es como skinny. Entonces es alto. De pelo rubio y ojos verdes. Verde azules, depende. Cambian. Entonces. I don't know what's going on. Es Yesenia, yo creo. Give me a break. Es mi mamá. Ok. 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 Wait. Ok. Wait. Ajá. Pues entonces, pues nada, yo siempre que hablaba con él, siempre tenía novia. Y siempre, pues yo nunca podía estar con él, qué sé yo, whatever. Y él como que nunca era así como que bien interested. O sea, él siempre, desde que lo conozco, siempre me estaba dando compliments diciendo que yo soy pretty, qué sé yo, whatever. Y yo, ok, whatever. Entonces, pues hace un par de semanas empezamos a textear un montón. Y texteábamos todo el tiempo, todo el tiempo. Y nada, ayer me lo encontré en la iglesia. Porque no lo vi hace como. Llevábamos texteando como 3 o 4 semanas. I don't remember. Entonces, después dejé de verlo como por 2 semanas. Y ayer me lo encontré. Entonces, él ayer me vio y era, oh my gosh, tanto tiempo sin verte, qué sé yo. Y se quiso sentar al lado mío. Y estuvimos juntos todo el tiempo. Entonces, en la iglesia, después de misa, estaban hablando con los teens y qué sé yo, whatever. Y. Estaban hablando de relationships y de trust y de un montón de cosas. Entonces, pues nosotros estábamos sentados al lado de una pareja que son amigos de nosotros. Y ellos estaban diciendo, oh, pues nosotros estamos en un relationship. Entonces, pues él vino y me agarró la mano. Y yo, ok. Entonces, pues hacía un montón de frío, qué sé yo, whatever. Entonces, pues él me dio el jacket de él. Y yo me quedé con él un jato. Entonces, nosotros después nos caminamos hasta donde estábamos. A donde
Yo estas últimas semanas no puedo hablar, porque confundo el inglés con el español tan saicamente que me invento palabras y todo. Es increíble, de verdad. Es que yo estoy todo el día hablando inglés, después llegar a casa, estar hablando español, entonces después constantly switching, Anyways, ok, los carros de nosotros estaban parqueados en el otro lado, qué sé yo, whatever, en un sitio. Y fuimos a buscarlos, qué sé yo. Entonces pues nos quedamos allá, pero nos quedamos afuera de los carros y hace un montón de frío, entonces él tenía las manos bien congeladas. Entonces él me... Yo no me acuerdo por qué fue que como que nos tocamos las manos y él se dio cuenta que ya las tenía bien calientes. Entonces me bajó, me dejó de mano. Bien cute, cute. Entonces pues en la iglesia nos dieron un papel que... Tú tienes que escribir cómo los demás te perciben, cómo los demás piensan que tú eres. Entonces él empezó a escribir un montón de cosas bien sweet de mí y después me dijo que yo era bien beautiful, Dios. Ugly cry. Y pues yo, stop it, qué sé yo. Y nada, antes de irnos estábamos hablando de past relationships. Y él me estaba contando que con la nena que le estaba antes era bien mala y era bien... Sorry. Entonces yo le dije, pues tienes que conseguirte a una nena que sea nice y que te valore y que likes you for you know? Y que no sea así. Entonces él me dice, ay, pero what's wrong with you? Y yo, o sea, no sé si lo explica bien ahí, o sea, pero, o sea, yo le estaba diciendo que tiene que encontrarse a alguien nice. Y él, pero, o sea, I have you, what's wrong with you? Y yo, stop it. Y hoy recibí un montón de compliments, me sentí bien pretty hoy. Y yo, oh my god, Mariah. Mariah, si estás viendo esto, I'm getting into makeup. Ahora mismo no tengo mucho luz, whatever. Porque esta mañana, oh my god, fue desastroso. Dormí ayer como 3 horas nada más, me levanté y estoy. Y como que me levanté sin energía, pero oh my god, tengo por acá, tengo por acá. Wait for it. Look at all this eyeshadow I got. Like, what the fuck? Oh my god, dije fuck. Sorry, sorry, sorry. I didn't mean to. I'm sorry. Anyways. But I don't know, estoy como que medio into makeup y stuff. Y todo es culpa de Yesenia, porque cuando ella vino para acá, ella me dejó el YouTube mío conectado al de ella. Entonces, pues todos sus makeup gurus y beauty gurus, pues yo lo estaba viendo y era como que. Look at this necklace, it's so cute. Look, it's a key. I'm obsessed with keys like this. And it has an owl, look at the owl, it's so cute. Una amiga mía me lo regaló. Y pues, how has been college? It's been easy for me. Tengo bien poquitas clases, 4 nada más. 4 y 2 laboratorios. Y no es that big of a deal, porque a mí no me quisieron poner en clases muy avanzadas. Porque yo tuve un problema. Porque la transcripción de crédito, qué sé yo, no llegó clara. Y faltaban cosas y qué sé yo. Entonces ellos estaban inseguros de dónde ponerme. Entonces, pues lo que hicieron fue que me pusieron en clases no muy avanzadas. O sea, lo que estoy cogiendo es álgebra, matemática. O sea, no es nada muy... Y tengo 90 en matemática. Are you dying? Are you dying right now? Because I'm dying. Oh my God. Cuando la maestra me dio me dio un papel que decía que tenía 90, o sea, que tenía, qué sé yo, whatever. Porque así, ella lo evalúa así, como por grades, como en high school. Así es que ella lo evalúa. Entonces, ella me dice, pues tienes 90. Y yo, what kind of sick joke is that? It's not even funny. Y yo sacaba A en todos los exámenes, menos en uno. Entonces, yo, oh my gosh, y hay un montón de gente bien colgada de esa clase. Yo tengo una amiga que tiene 30. Ah, sucks. Y tengo una clase de psicología, pero oh my god, esa clase de psicología. Llevo 9 minutos hablando. I don't know how long this has to be. Pero creo que voy a parar y cualquier cosa hago una parte 2. But I don't know because this is kind of awkward. It started really awkward. Y I don't know. But anyways, I miss you all so much. Y I miss you guys. Y hope all is well y que les vaya súper bien. Y happy holidays from the Grinch. Bye.